Mucha atención, que un juez de Cartagena ordenó la libertad de la presidenta del Consejo de Cartagena, Gloria Estrada, de su compañero sentimental Martín Barreto y del empresario Avelino Villamizar. Ellos fueron capturados el pasado 14 de enero en Cartagena por la policía, en donde le encontraron un kilogramo de cocaína en una camioneta en la que se desplazaban. El juez tomó esta decisión luego de las pruebas que presentó la defensa de la cabildante. Al parecer, un edil de Cartagena, un alcalde menor y un concejal habrían pagado una millonaria suma de dinero para que contaminaran este vehículo con el alcaloide. A pesar de que quedaron en libertad, siguen vinculados a la investigación, a este proceso. Con esta información de último minuto, nos despedimos desde Cartagena. Leonel Quintana Mutón, Noticias Caracol.